Hola a todos, bienvenidos a otro video para el canal del Pal Ingeniero. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a todo lo que es el manejo de directorios utilizando diferentes métodos y librerías. Muy sencillos para que podamos entender y pues realizar nuestros proyectos. Bueno, lo primero es mirar la librería OS. Digamos que esto abarca demasiadas funciones. Pero vamos a mirar las más sencillas en este primer video, ¿de acuerdo? Lo primero es verificar en qué sistema operativo estamos. Vemos que estamos en, nos devuelve NT. NT significa que estamos en Windows. Siendo Windows, digamos que no tenemos ningún problema al ejecutar ningún otro comando desde OS. Pero si estamos en Linux, esto nos devolverá un POSIX. O si estamos en alguna otra versión como CentOS, nos volverá pues otra cosa. Bueno, esto siendo por acá. De acuerdo. Vamos a empezar ahora con cómo crear directorios. De acuerdo. Vemos acá a la izquierda que tenemos en la carpeta un archivo llamado Saved Model. Y el archivo sobre el cual estamos trabajando, no tenemos nada más. Entonces vamos a trabajar. Vamos a crear un directorio con estos comandos que estamos colocando acá. Y acá vamos a colocar los nombres de las carpetas a las que está asociada el directorio. Por ejemplo, carpeta 1, carpeta 2 y carpeta 3. Entonces, si vemos en la variable, pues lo que nos tenemos ahí guardado es un string que está asociado a esa dirección. Entonces podemos verificarlo en la salida, imprimiéndolo igual de todas maneras. Vemos que pues si lo imprimimos, pues tenemos nuestro directorio asociado. Ahora, para crearlo, hay diferentes formas. Digamos que una buena práctica para evitar errores es con un try. Esto porque si ya está creado el directorio y volvemos a crearlo, nos va a mandar un error. Entonces siempre es bueno verificar si ya está creado, pase, y si no, pues créelo, ¿no? Entonces vamos a intentarlo. Hay muchas formas de crear el directorio, como les decía. Digamos que si no nos importa el tema de recursividad ni de recursos, es un buen método utilizar este de make dirs. Y acá colocaríamos pues class, ¿no? Entonces vemos que ya se creó la carpeta 1, que está dentro la carpeta 3, que está dentro de la carpeta 2, que está dentro de la carpeta 1. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es verificar pues los nombres de cómo podemos obtener los nombres que tenemos acá en la primera carpeta que se llama video OS. Muy sencillo, digamos, podemos colocar acá names es igual a os.listdir, y simplemente pues colocamos el directorio en el que estamos, que en este caso pues sería pues el primero. Este sería el primer directorio. Y entonces vemos que en names tenemos carp1, que es la primera carpeta que tenemos acá. Tenemos safeModel, que es este que tenemos acá. Y pues el archivo sobre el cual estamos trabajando. Todo lo tenemos sobre una lista. Y esto es bastante útil, ya vamos a ver por qué. Bueno, utilizando otra funcionalidad del DOS, vamos a crear unos archivos de texto bastante rápido. Ok, listo, ya creamos unos archivos de texto bastante rápido. Ahí los podemos ver. Ahí están los archivos de texto, todos solamente con la letra A, como lo creamos acá. Pero le cambiamos fue el nombre. Tenemos file name 0, 1 y 2.
De acuerdo. Ok, entonces vamos ahora a mirar otra librería bastante importante, que es la de regex, que para importarla simplemente usamos import re, y ya con esto podemos pues utilizarla bastante sencillo. Entonces ya tenemos en una lista los nombres de todos los archivos que tenemos ahí. Entonces ahora digamos que queremos buscar uno en específico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero es names. Creo que lo había puesto así. Y vamos a buscar ahora el match, digamos, que pues sería con la librería re de regex. Sería re.search. Y ahí vamos a buscar, digamos que cualquier archivo terminado en .pb, que tenemos ahí uno exactamente. Entonces decimos que lo queremos que lo busque ahí. Y que lo busque como .pb, cualquier archivo. Y le decimos que tiene que ser pues un archivo, ¿no? Listo, entonces ya vemos que el archivo pues es safe model. Entonces, súper bien. Podemos, digamos, también cambiarlo a, digamos, al archivo en el que estamos trabajando en este momento, que se llama video.py. ¿De acuerdo? O en su defecto, vamos también a utilizar este txt. Y vemos que no crea nada, porque estos archivos no tienen terminación txt. Si le cambiamos el nombre rápidamente, txt, ponemos txt nuevamente, el archivo de, efectivamente es filename2.txt. ¿De acuerdo? Y eso sería pues muy básicamente cómo se trabajaría esto. Los directorios con Python podemos tener nombres, crear, eliminar. Digamos que si les parece interesante cómo manejar este tema, déjenme en comentarios si podemos hacer, digamos, que otro video, digamos, un poco más avanzado, que este pues estuvo bastante básico a manera introductoria. Bueno, por favor denle like y suscríbanse. Hasta el próximo video. Chao.